Estábamos en, en los 18 años sí. Y tocábamos la guitarra para los amigos y todo. Y un día dijimos, bueno, vamos a hacer covers de los Beatles, que en ese momento era lo que garpaba. El Zoom, Y había que hacerlo, había que estudiar, había que... Entonces, cuando más o menos pulimos eso... Había que simular un inglés. Claro, claro. Había que... Sí, sí, había que... la pronunciación. ¿Era muy mentiroso en inglés o algo sabíamos? Bueno, mitad y mitad. Mitad y mitad, perfecto, perfecto. Pero nos gustaba también desmenuzar las letras, a ver qué querían decir. Claro. Y... bueno, eso nos abrió paso, porque haciendo covers, viste, uno generalmente suele suceder ahora también, los grupos empiezan interpretando a los mejores. A los máximos en su. Exacto. Aparte, cualquiera puede reconocer un cover bien hecho. Claro. Viste, como que no importa, sí. Es como que lo hacen bien. Claro, o no claro, lo hacen bien. Claro, pero es claro, como exacto. Fácil. Sí, ahora inclusive existen los grupos tributo. Claro, se así se llama. Exclusivamente sí. A hacer Queen. A eso se los exige un poco más. Sí, ya no es cover, claro, ya. No. Porque si tiene que ser igual. Claro, si es tributo, tenés que ponerle más todavía claro, para claro, estar más cerca. ¿Cómo pasaron de una música que ha sido icónica en el mundo, sí, pero que bueno, que nació en Inglaterra, a hacer todos temas tan nacionales, tan que tiene que ver con nuestra idiosincrasia? Yo creo que tiene que ver con lo que pasó en ese momento con varios grupos, ¿no? Con Almendra, Manal, Box Day, Los Gatos, que eran grupos que... querían hacer la versión nacional de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces copiaban un poquito los clichés, la vestimenta, el flequillo, cosas así, pero los contenidos eran enteramente nacionales. Y eso es lo que le dio valor. Menos a la mal cosa. Que vos no fuiste por el flequillo, porque ahí estaba complicado, porque con los rulos que tenía. Sí, sí, no. La verdad es que me hubiera gustado tener un flequillo. No, por los rulos, digo. Claro. Viste que uno siempre va contra lo que tiene. Tener claro, rulos te querés hacer flequillo. Tener flequillo querés ponerte rulo. Muy de las mujeres. Pero vamos a escuchar un poco, porque Karin nos va a llevar a ese momento, a escuchar un poco los temas de lo que era esa generación de músicos, ¿no es cierto, Karin? Exactamente. Vamos a recordar un poco de este nuevo rock nacional del que hablaba Miguel, recordando, por supuesto, a Lito Nevia, a Almendra, a Manal, a Los Gatos y a Tanguito también. Mirá. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.